これがこの星の最後の眺めになりますね。この俺が未来を変えてみせる。伝説のスーパーサイヤ人とやらが現れたりすると不愉快ですからね。復讐の続きを始めましょうか。これで全てが変わる。綺麗な花火が上がりますよ。何か、うわHola a todos, ¿cómo va? Bienvenidos nuevamente a Dragon Ball Xenoverse 2. Es un juego, la verdad, que hace bastante no subo al canal, hace casi un mes que subimos el último video, pero esto pasó porque los primeros dos videos lo hicimos basados en el Open Beta, o sea, una prueba del juego. Ahí avanzamos un montón, después el periodo del beta terminó, con lo cual no se pudo jugar más, hubo que esperar hasta que el juego se lance al mercado, conseguir stock en algún local para ir a comprarlo, comprar el juego, instalarlo, demás. Y por eso nos atrasamos tanto, demoré tanto en subir un video. Para mi sorpresa, cuando logré tener el juego físico, la edición de día 1 digital, que nos viene con el DLC de Black, tenemos el personaje Black para elegir, y también tenemos un transporte nuevo, que es además de este, que además es el normal que todos conocían, ese que era la nave espacial, tenemos este, que nos vino, que es el tronco de Tao Pai Pai, el personaje ese de Dragon Ball... La primera saga, Dragon Ball, ¿se acuerdan? Que era uno de los enemigos más fuertes en ese momento de Goku. Que estaba ahí en la base de la torre del maestro Karin, creo que era. Pero bueno, tenemos este tronco, que la verdad que va muy rápido. Cuando le dan a acelerar, miren. Realmente va muy rápido. Pero bueno, me llevé dos sorpresas, la verdad, cuando instalé el juego completo. Una buena y una mala. La buena... es que por haber usado el beta tenemos una especie de premio, que es este traje que tenemos acá, que se los voy a mostrar ahora. Nos dan esta especie de atuendo de jersey del beta. Vamos a usarlo como para presumir que usamos el beta. En manos no hay, solo pies de nuevo. Y ahí estamos. ¿Ven? Este es el atuendo que tenemos por haber jugado el beta. Y la mala noticia... fue que algún cráneo creador se le ocurrió que todo el progreso que hicimos en los videos cuando jugamos al beta no los podíamos tener guardados para el juego completo. Sí. Así que perdimos todo lo que habíamos hecho en los dos primeros videos. ¿Qué fue lo que yo hice fuera de cámara? Hice todo de nuevo
tal cual lo hicimos en los videos anteriores, creé un personaje con las mismas características físicas, con las de la misma raza, mismo sexo, le di a los mismos atributos cuando subí de nivel, todo igual lo que ustedes vieron en los videos anteriores. O sea que para ustedes no va a haber ningún cambio, solamente el nombre, que le puse One Champ Play al personaje, se lo pude cambiar. Pero bueno, tuve que hacer todo de nuevo. La verdad, una mierda, porque jugué de nuevo. En realidad me vino bien, si lo pensamos bien, vino bien para recuperar un poco la habilidad en los controles y demás, porque hacía casi un mes que no lo jugaba el juego. Pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo importante? Que acá estamos en el tercer video de Dragon Ball Xenoverse 2 y vamos a continuar la historia donde la dejamos. En el último video habíamos hablado, por cierto, para aquellos que no hayan visto los primeros videos, les voy a dejar el link acá arriba para que puedan acceder y verlos, es donde está la creación del personaje y demás. Pero en el último video habíamos hablado de hacer una misión online, ¿verdad? Para ver qué tan fuertes son los enemigos que hay o cómo se progresa en el juego y demás, así que eso lo vamos a mantener. Vamos a ir a buscar una misión online. Yo creo que era por aquel lado que se iba, vamos a buscarlo. Vamos a ir en el tronco este. Miren, la verdad que va muy rápido. No sé si lo voy a dejar o lo voy a cambiar, la verdad, porque va demasiado rápido. Las misiones estaban acá, creo. A ver, todavía no me he ido con el mapa. Esta ciudad con Ton es enorme. Es realmente enorme. Bueno, frená. Y el palo este que va muy rápido. Bueno, acá eran las misiones secundarias. Offline ya habíamos hecho en el video anterior y nos queda pendiente probar una de estas en línea. Para ver qué pasa, ¿no? Para ver si hay otros personajes, como es, si podemos usar a Black, porque a Black lo tenemos habilitado en teoría con el DLC. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a tomar una misión online. Dice, hasta 3 jugadores de todo el mundo pueden participar en las misiones secundarias en línea disponibles en la recepción. Si eres miembro de un equipo, solo el líder puede aceptar estas misiones. Y otros jugadores pueden unirse al visitar una sala creada por el líder. Bien, o sea que hay que buscar una partida que alguien haya creado o crear una nosotros, calculo. A ver. En esta sala puedes emprender misiones en línea con otros miembros de la patrulla. Vamos. Podrás priorizar el juego con miembros del equipo cuando estén en el mismo. Bueno, vamos, quiero. Si emprendes desafíos solos, la experiencia será totalmente distinta. Pruebas distintas misiones en línea. Bien, lo vamos a probar. Selecciona una misión para emprender. Eso es lo que queremos. Vamos. Partida rápida. Bueno, vamos a unirnos a alguien, a ver si alguien nos acepta. Buscando salas. Si demora mucho, seguramente corte el video y lo arranquemos cuando tengamos alguna partida encontrada. Pero parece que fue rápido. A ver cómo andan los servidores de Dragon Ball Xenoverse. One Champ Play y Prospenes, no sé quién será. Pero bueno, estoy preparado. Perfil. Me expulsaron. Ya me expulsaron de la sala directamente. Ahí estamos esperando de nuevo. Vamos a intentar una más. No sé, nos rechazaron. Nos vieron débiles y nos rechazaron. La verdad que recién estamos empezando. Somos nivel 5, creo. Partida rápida de nuevo. Si nos podemos unir, la hemos preparado enseguida y vemos qué pasa. Si no, hacemos una misión más secundaria offline, fuera de línea, para avanzar un poco más de nivel y después continuamos con la historia del planeta Namek, que es donde habíamos quedado. Ahí vamos. Hay muchísimas cosas en este juego. Se pueden evolucionar, hay objetos. Hay muchísimas cosas. Fui expulsado de nuevo. Creo que puedo estar siendo expulsado porque el micrófono de lo que les cuento a ustedes les está saliendo también a las otras personas. Así que por ahí me escuchan hablar y me expulsan. Puede ser que sea eso. Así que no sé si vamos a poder hacer partidas online con cualquiera. Seguramente haya que hacerlos con alguien que sepa que estamos invitándolo a jugar y que juegue con nosotros. Lo vamos a hacer más adelante. Vamos a probar una online solo. Vamos a crear una sala nosotros y la vamos a hacer solo. A ver, crear una sala. Y tenemos de una estrella, sí, dificultad poca. Un trato, los hermanos Saiyajin. Derrota a todos los enemigos. Bueno, vamos a intentar. Tenemos Goku, Piccolo y Raditz, creo que es el otro. Va a estar difícil, 3 contra 1. Dificultad y una estrella. Vamos a intentar, a ver.
un jugador solo va a ser. Todos los niveles, objetivo del combate. Bienvenidos, jugar para divertirse, bienvenidos. No sé, creamos la sala. A ver si podemos hacerla solos. Ahí vamos. Estoy solo. Totalmente solo. ¿Preparado? ¿Abandonar sala? No. Aparentemente sí o sí tengo que tener uno de dos. O sea, mínimo son dos participantes. Así que abandonar sala, vamos a hacer una misión offline. Después me pondré en contacto con alguno de los amigos que tengo en PlayStation Network para jugar con ellos capaz alguna partida o configurar para que no salga mi voz en las partidas online y poder jugarlo. Pero también nos están expulsando capaz porque somos muy débiles. Somos nivel, a ver, ya les digo. Nivel 7. O sea, nada. Vamos a probar otra misión offline de estas que ya hicimos. En el segundo video fuimos a este robot. ¿Serán lo mismo los dos? No sé, no con el mismo como para seguir. Esa fue la que hicimos, la vida del patrullero del tiempo. Lo mismo, la podemos hacer offline. Ah, está bien, la opción offline son las mismas misiones secundarias, pero pueden hacerse en cooperativo online o offline. Vamos aprendiendo el juego. Vamos a hacerla solos. Y a ver qué podemos elegir para luchar. Son Goku, Piccolo y Radix, creo que eran. O Riddick, Radix era. Vamos a ver qué elegimos. Podemos elegir a nuestro personaje, miren. O algunos ya creados. Obviamente que vamos a ir con Vegeta. No, vamos a elegir a Black. El Goku oscuro, así probamos el DLC que nos vino. Vamos con Black. Vamos con... Ya mi personaje me lo rechaza, no me deja. Vamos con Vegeta. Y con Goku. Ahí vamos. A ver si podemos manejar a Black y ver de qué se trata. Por ahí si elegía mi personaje One Champlay, podía subir de nivel y así cargo capaz que no subo. No estoy seguro, no me acuerdo. Vamos a ver. Bien, la misión, un trato de los hermanos Saiyajin. Derrota a todos los enemigos para ganar y para perder. Que se termine el tiempo o que me maten, o sea, es por tiempo. Allá vamos, vamos a enfocar. ¿Quién vino con nosotros? Piccolo. A ver cómo eran los controles. ¿Y qué tan fuerte es este Black? Bien. Es bastante bueno Black, Lo que quiera saber, lo que quisiera saber los poderes que tiene. A ver, golpe de meteoros. Ah, no, son golpes. Necesito cargar aquí. Para. Teletransportate. Vamos a por Piccolo. Vamos a elegir a uno y vamos a pegarle siempre el mismo. A ver. Golpe de aura y onda de choque. Son todos poderes de cerca, digamos. Nuevo enemigo. Bien, se van sumando los enemigos. Vamos a tratar de eliminar alguno entonces. Chao, Piccolo. Bien, ¿quién más sigue? Ahí está. Necesito cargar aquí. A ver qué poderes podemos hacer. Ahí estamos al máximo. Super Kamehameha oscura. Vamos con ese. Casi que lo noqueamos. Lo noqueamos con un Super Kamehameha oscuro. Es fuerte, Black. Hay que matar al hijo de Goku. Hay que matar a Gohan. Bueno, vamos. Acá no se le tiene respeto a nada, Ni a niños, ni a damas, ni a nada. Acá se pelea y punto. Quiero entrenar. ¿Se acuerdan que estábamos con la estrategia nosotros de teletransportarnos y golpear? Perdió. Terminamos la misión, gente, bien. Bastante bien, para hacer la primera misión después de casi un mes.
Nivel Z. ¿Qué obtuvimos? Daño de Goku, Ki de Tortuga de Ermitaño. Pieza regenerativa, cápsula de poder y otro más de... No sé qué será el Ki de Tortuga de Ermitaño, tendremos que ver después. Tajo de energía, habilidad vacía. Tenemos una habilidad nueva, vamos a ver si podemos agregar. Y estas medallas que son para comprar objetos, que en el beta no estaban, pero acá sí, son unas medallas que te dan para poder comprar algunos objetos. Una tienda que vende solamente objetos exclusivos que se compran con esas medallas. Son muchísimas cosas, vamos de a poquito descubriendo cada una. Vamos a ver qué podemos mejorar el personaje ahora si subimos algún nivel. Si podemos usar la habilidad nueva. Acá estamos de nuevo con nuestro personaje. Vamos a ver, ¿qué tenemos? La bolsa de objetos. Las cápsulas de poder. Está bien, uno para cargar Ki, uno para cargar Ki también. Ah, es pequeña y mediana, debe ser la P y la M, cápsula de poder. Y energía para vida. Objetos sintetizados. Mezcla cápsula pequeña. Cápsula que alberga todo tipo de poderes. Pequeña y barata y de resultado dudoso. Por las dudas, pieza regenerativa. Fragmento mineral con poderes curativos concentrados. En cápsula para usar. Insignia Mr. Satán común. Una insignia famosa de la Tierra. Cámbiala por muchos zenis. Se puede vender. Comida no tenemos. Objetos importantes vacíos. Bien. No tenemos nada. Habilidades. A ver si podemos poner la habilidad nueva. Era técnica evasiva, ¿verdad? Habilidad evasiva. Esta. Lanza a tu enemigo en una barrena voladora con un feroz ataque. Resistencia usaba 300 y lo puede usar cualquiera de las clases. ¿Se acuerdan que ahí arriba nos indica qué clase lo puede usar? Bien, entonces creo que... Lista de equipo, a ver qué fue eso que agarramos. Ah, esto de tortuga. Bueno, ahora que lo tenemos vamos a probar ese equipo, a ver de qué se trata. Si vamos a personalizar el jugador, cambiar equipo, deberíamos poder ponernos atuendo superior. Ah, miren, es cuando está... Es el traje de Goku. Está bueno ese traje, pero es más normal, me parece. Ah, pero miren, los trajes tienen cosas. Este da menos salud, mucho más ataque básico y menos super golpes. Me interesa este porque nosotros tenemos mucha estamina, mucha energía. Con lo cual podemos dar muchos golpes seguidos. Si los golpes son mejores, nos va a servir. Lo mismo pasa con esto. Nosotros tenemos los golpes comunes, los tenemos que mejorar. Bueno, los demás nos van a quedar y los de pie. Vamos a usar los de la patrulla. Y acá también. Entonces nos queda lo de la patrulla en las manos y lo del ermitaño. La verdad que quedó bastante raro. Pero ahí estamos. Cambiar habilidades. Acá, ver la habilidad evasiva. Nos queda un slot libre. Ven, esto es si tienen el R2 apretado. ¿Cuál botón tocan para hacer habilidades? Nos queda un lugar libre que es X. Vamos a usar la evasiva ahí. No la tengo. Ah, acá habilidad. Todo. ¿Por qué no tengo la habilidad evasiva? No me la deja agregar. Ah, habilidad evasiva. Acá, es una sola. ¿Qué es lo que cambia? Ah, este sí, este es el que es del piso asciende enseguida, de una vuela. Vamos a probar esta nueva, a ver si cambian algo. O sea, evasiva podemos tener solamente una, igual que despertar aparentemente. No podemos elegir dónde ponerla. Bueno, estamos bien. Vamos allá, tenemos la evasiva de atributos, a ver qué podemos mejorar de atributos. Tenemos 3 puntos de atributo. Yo creo que ataques básicos le está dando los poderes ya. Le vamos a dar un poco más de poder ahora. Quiero dejar esto en 5. 10, estamos bien. Y vamos a darle a las ráfagas de Ki, que son los superataques. Y esto cuerpo a cuerpo, ataques definitivos y evasivas. O sea, uno es para lo que es ataques de Ki o superataques, pero con golpe. Y el de abajo era, como ya vimos en otros videos, para poderes.
Vamos a subirle ahí 2 puntos. Ahí estamos, sí, vamos. Continuar, basta. Basta de vueltas. Cambiar objetos de combate, elegir frase, cambiar objetos combate. Encuadrado. Ah, puedo ponerme para... tipo acceso rápido. Vamos a poner... triángulo y cuadrado y círculo. Vamos a poner todos. Un acceso directo a los ítems que tenemos para darnos más energía o más ki. Bueno, ahí estamos. Es raro que el personaje, miren. Con los guantes esos queda raro. No sé estos que están acá si son NSP o son... A ver, vamos a hablar con alguno. Vamos a hablar con GK, a ver qué onda. Las luces brillantes desde Ciudad Contón. La leyenda del mejor hombre que haya vivido comienza aquí. También acabas de llegar, ¿eh? Mi nombre es GK. Y no lo olvides, seré el número uno de Ciudad Contón, solo mira y aprende. Ah, son NSPs que andan por ahí. También es un patrullero. Creo que nos hace falta rivales. Puedes decirme Suimo. Voy a ser la guerrera más fuerte de Ciudad Contón. Espero que puedas darme un poco de sana competencia. Bueno, aparentemente son competidores nuestros, ¿no? Vamos a hablar con el tercero que queda acá por las dudas. Los luchadores más fuertes de distintas épocas y planetas se congregan aquí en Ciudad Contón. Bien. Solo piensa en todas las técnicas y estilos de pelea que podré aprender en ellos. Va a ser asombroso. Voy a mejorar mis habilidades, aprender cada técnica y en poco tiempo seré el mejor de Ciudad Contón. Nosotros vamos a ser los mejores. Bueno, ahí estamos. Acá no podía volar, no podía hacer nada. Así que podemos o seguir con las misiones allá. Vamos a seguir con la historia del planeta Namek un poco. Para avanzar, porque en la zona comercial... tienda de objetos, tienda de habilidades y tienda de mezclas. A ver, tienda de habilidades. ¿Yo puedo comprar una habilidad? Hola, está la tienda de habilidades. Bien. Comprar con medallas, vender, comprar con seni. Tengo 2000, puedo comprar. Puedo comprar algo, pero yo no quiero todo. Quiero ver habilidades especiales. Impulso de energía. Podemos comprar algunas cosas, ¿eh? Ataque definitivo no puedo comprar nada. Habilidad evasiva. Salta hacia atrás mientras giras como un campeón. Ataca mientras pones tierra de por medio. Ah, esto es para ir, evadir. Estas son todas las que venden, no hay más. Con 2000 no tenemos mucho, podemos comprar estas dos de 1000. Da una voltereta hacia atrás y esquiva un ataque, no. Consume ki a cambio de no recibir ningún daño un rato después de activar un movimiento. Muévete rápido hacia arriba, pulsa L al ingresar un comando para moverte hacia abajo. No. No, no vamos a gastar, a ver si con las medallas que nos venden. Todos hay una medalla. Son las mismas. Son las mismas. Podemos gastar seni o medallas. Un ataque de golpe cargable. Atiza bien a tu enemigo. Patada sónica. Da una patada de ataque. Tanto hacia el frente como hacia atrás. Vamos a ir con la patada. Porque nosotros tenemos bastante... por lo menos el traje que tenemos nos aumenta eso. No se me ocurre otra cosa. Como para probar, vamos con patada sónica. Lo quiero comprar, sí. Bien, ya lo tenemos. ¿Y ahora? Supongo que en personalizar... cambiar habilidades... choque de meteoros, patada sónica. Vamos a probarla. ¿Puedo tener los dos? ¿Puedo tener esto? Ahí está. Ahí me gustó más. Ay, me gustó más. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá... espero que... nada. Vamos a poner patada sónica acá, como para acomodarnos. El Kaioken no. Acá va a estar la rafa de energía constitutiva. El Kaioken al final. Esto es nada más para que sea más fácil los botones para mí. Para tener el... con cuadrado y triángulo. Los dos que son de golpe y luego los otros. Es una cosa mía. No se preocupen. Bien, chao con tienda de habilidades. ¿Qué más tenemos? Tienda de objetos. Maldo. Vendemos almacete y objetos. Comprar con seni. Ah, no vale nada. Las cápsulas de energía, o sea, nada vale nada acá.
Esto, cápsula regenerativa, pieza de energía. Vale muy poco. Ah, no, eso es lo que tengo, no lo que vale. El precio es lo que sale a la izquierda. Ahora sí, 200, 300. Ya tengo 3 cápsulas de poder pequeña. ¿Qué no tengo? Vamos a comprar una más energía. No la necesitamos para nada seguro, pero es para probar el sistema del juego. Bien, ahí estamos bien. Vamos a continuar un poco con las misiones del planeta Namekú. Después iremos en otros videos a la tienda de ropa, a la tienda de mezclas. ¿Qué más nos queda? Entrega, vendedor de medallas. Bueno, iremos viendo de a poco. Seguramente el juego mismo nos vaya diciendo cuándo tenemos que ir. Vamos a subirnos al tronco para lucirlo. Este tronco que nos dio... Uy, 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 bueno. Uf. Es tan difícil de manejar esto. No puedo volar. Hay muchos jugadores volando. Los vi recién. Todavía yo no tengo la licencia para volar acá adentro. Y esto es realmente molesto. Va muy rápido el tronco este. No pueden acelerarlo un poco. O sea, lo aceleran así a morir o no lo aceleran. Acá estamos. Piccolo no sé qué quiere, pero bueno. Vendedor detrás. De transferencias, no. Vamos a continuar con la historia. Señores, a pelear un poco. Allá vamos. A continuar con la historia del planeta Namekusei. Así, con este traje feo que tenemos. Sexy. Qué mal queda. Señor Slug, no me gusta cómo suena eso. Ese fue el Namekusei que nos atacó en el video anterior. No, tenemos que concentrarnos en reparar estos cambios de la historia. ¿Estás listo para otra patrulla del tiempo? Sí. Vamos de nuevo. Tendremos cuidado. En el último video creo que habíamos dejado escapar a Krillin y a Gohan de las manos de las fuerzas especiales Ginyu. Y ahí quedamos. Estamos haciendo esta historia en Namekú porque quiero ver a Goku transformarse en Super Saiyajin, no sé. Derrota a Dodoria. Bien. Objetivo simple y claro. Eso está bueno en el juego, ¿eh? Vamos allá. Vamos, Vegeta. Vamos a... Porque, hola. Para, quiero probar mi nueva patada. Patada sónica. Ah, todavía no tengo ni ki. No tengo ki. O sea, tengo que atacarlo para poder tener un poco de ki. A menos que... ¿Cómo hago para...? Para cargar aquí. No tengo. No sé cómo usar las cápsulas. Vení acá. No, se teletransporta. Esa es nuestra estrategia, ¿eh? Esa es la nuestra, la de teletransportarse y atacar. Ahí está, patada sónica. Ah, es como dos patadas, las esquivó las dos. No, mejor eso. La estrategia nuestra está haciendo estragos en este juego, ¿eh? Teletransportarse y atacar después. Toma, Doria. Tenemos Kizzy. Todavía no tengo el ki al máximo como para... No. Se lo bloqueé justo, ¿eh? Ahí está. Por Dios, cómo molesta que hablen los personajes. O sea, que se callen la boca y peleen. A eso vinimos. Pero basta con eso. Vamos a poner la patada sónica de nuevo. Sí, es ese mismo, ¿eh? No le he esquivado. Ataca para un lado y para el otro dos veces. Teníamos un lugar vacío, así que la vamos a dejar por ahora. Vamos, vaya, morite una vez. Si pudiera cargar ki. ¿Cómo cargo ki? Ahí está. Ahí está, para la derecha tenemos cápsula de energía. Cápsula de poder. Ya no tenemos más. Otra cápsula de poder, ahí está. ¿Dónde estás? Vení acá, Doria, que te quiero hacer un Kamehameha. O lo que sea que tiene mi personaje.
Y ahora, Rafa, aquí al máximo. Eso es lo máximo que podemos hacer. Después de jugar con Black, todo parece poco, ¿eh? Sí. Lo vencimos, señores. Chao, Todoria. Rango B. No estuvimos muy bien, me parece, ¿eh? Pero bueno. Subimos de nivel, tenemos un punto más de atributo. Va a buscar a Freezer, mírenlo. Nunca nos llevamos el crédito, ¿eh? ちょっと派手にやりすぎちまったかな。探したわよ、あなたたち。パーレス、スラッグ、世話を焼かせないでほしいわ。トアカ。 勝手に動くなと言ったはず。俺様がどうしようが貴様には関係ない。指図するな、ミラ。俺はあのサイヤ人の小僧に復讐するために一時的に手を組んでやっているだけだ。 つけ上がるな。よそや、仲間割れなんてつまらねえぜ。それより頼んだものはできたのかよ。ええ、持っていくといいわ。 その新聖樹の実は暗黒魔界の力で強化してあるわ。食べ。これでカカロットのやつ一泡吹かせることができるな。それじゃあとは頼んだわよ。どうだかな。 あんな奴ら、さっさと洗脳してしまえばいいだろう。いいのよ、ミラ。いちいち洗脳して命令なんかしなくても、あいつらは勝手に歴史を荒らしてくれるんだから。それに、ちゃんと手も打ってあるわ。 Hola, ¿cómo estás? Parece que estás acostumbrado a la patrulla del tiempo. Nunca dudé de ti, ni siquiera un segundo. Creo que te explicaré cómo investigar la gran grieta en el tiempo. Bien. Llamamos grieta temporal a las áreas extrañas donde los cambios a la historia dieron nacimiento a fisuras en el tejido del mismísimo tiempo. Algo así como los anillos del tiempo que están en Dragon Ball Super para quienes siguen la serie. Uno de los trabajos más importantes de la patrulla del tiempo es investigar esas áreas y resolver los problemas. Bien. En general, la mayoría de las grietas temporales se pueden resolver eliminando la causa del problema. Sin embargo, estas grietas temporales son tan gigantes que la cantidad de gente y objetos involucrados es inconveniente. Está bien. Quizás sea mejor si visitas una grieta y le echas un vistazo por tu cuenta. Adelante. Para visitar una grieta temporal tendrás que acceder a las miniaturas del tiempo. No las conozco. ¿Dónde están? Esas cosas que explotan sobre el cielo en Ciudad Contón, pero no puedo volar. Debe ser la tienda de transferencias. Por ahora hay 5 grietas temporales. Puedes usar la tienda de transferencias para visitar cualquiera de ellas. No me deja volar todavía. Vamos, señores, quiero volar. Estoy usando el tronco de Tao Pai Pai. Hay personas que ya han investigado incidentes semejantes, así que sería buena idea que les hicieras algunas preguntas.
Las miniaturas del tiempo que flotan en por ciudad con Tom permiten acceder a grandes fallas temporales. Pulsa círculo sobre el objeto en el centro de la miniatura del tiempo para entrar en una falla temporal. Verás la ubicación de las miniaturas desde la información del mapa. Bien. Las grietas temporales te llevan a mundos fuera de Ciudad Contón. Solo puedes acceder a ellas por las miniaturas del tiempo y los lugares de destino presentan diferentes misiones y experiencias. Bien. Cada miniatura del tiempo tiene un destino distinto. ¿Y qué? Ah, la casa de Mr. Satán, Corporación Cápsula, la casa de Gran Patriarca, la casa de Majin Buu y la nave de Freezer. Bien, podríamos ir a Mr. Satán primero para probar, ¿no? La 1, ¿dónde está? Allá abajo a la izquierda en el mapa. Bien. Bien, pero vamos a la tienda de transferencias porque como somos unos knobs que no podemos volar. ¡Allá! Me caigo de nuevo. Esperen. Vamos. Mira, hay un bug ahí, se veía la pata cortada de mi personaje. Vamos a ver qué es esto de las grietas temporales. Ah, vende encima. Te doy la bienvenida. Usamos tecnología de la Corporación Cápsula para transportarte al área de que quieras. Bien. Un cliente nuevo. Voy a registrar tu ubicación. Desde ahora podrás transportarte a este punto desde el menú de tienda. ¿A dónde quieres ir? Nido estamos, plaza. Acá podemos ir a cualquier lado. Vamos a ir a la casa de Mr. Satán, que es la grieta del tiempo 1. Distrito de vacaciones, Kame House. Hey, vamos a ir a Kame House primero, a ver qué hay. ¿Vas a viajar al distrito vacacional Kame House? ¿Continuar? Sí. Vamos allá primero, acá estamos. Ah, estamos, miren. Podríamos haber venido volando hasta acá. Ah, es como dijo la chica, claro, se puede volar. Están arriba. Recibidor de Kame House. Servicio para compartir. Para patrulleros que decidieron formar un equipo. Una vez formado un equipo, tu equipo, reúnanse en Kame House para probar misiones secundarias o participar en combates. Sin embargo, no puedes entrar ahora porque estamos haciendo el aseo. Vuelve en otro momento. ¿Es un mantenimiento del servidor eso? ¿O es porque estoy solo? ¿Qué es esto? Viene una cápsula de poder de aura. No sabemos qué es, pero tenemos algo. Ahora quiero volver. Si me tiro acá, me muero entonces. Me da cosa, pero... O sea, no puedo volar, me muero. No nos vamos a matar. Vamos a seguir. Vamos a ir entonces a la casa de Mr. Satán. Que era donde nos quedaba. Sí. Acá estamos nomás. Y desde acá deberíamos ir, ¿no? Casa de Mr. Satán. Y acá estamos. Murasaki nos saluda ahí. Está Mr. Satán. Estos serán personajes. No, son NSPs, calculo. Bueno, vamos a empezar por este que nos está saludando a ver qué quiere decirnos. Mi destino está escrito desde el día que nací. Fuimos quintillizos nacidos para convertirnos en ninjas. Y suficiente detalle sobre mí. Estamos aquí para averiguar más sobre la grieta temporal. Investigo por qué una grieta temporal en el tiempo envolvió la casa de Mr. Satán. El gran Saiyaman 1 y 2 y el patrullero galáctico lucha contra los enemigos para mantener la paz. Deberías convertir en el gran Saiyaman 3 y ayudarlos a patrullar. ¿Quién? ¿Yo? Claro que no. O sea, supongo que yo le pregunté por qué no lo hace él, ¿no? Por cierto, oí por la vida de Mr. Satán, está buscando un guardaespaldas confiable. Tendrás un buen ingreso si te contratan. Nos van a pagar, por ahí nos pagan en Zeni para comprar habilidades. Puedes convertirte en un pupilo de Gran Satán y luchar junto a él contra poderosos villanos. U obtener Zeni luchando como guardaespaldas de Mr. Satán. ¿Qué hacemos? Para convertirte en guardaespaldas de Mr. Satán debes cumplir con sus pedidos. Una vez que estés satisfecho, te recompensará con Zeni. La cantidad de Zeni que obtengas aumentará... Si tu personaje es terrícola, no es. Mirá, hace, discrimina a Mr. Satán. ¿Vamos a tener la pileta? No, no me deja. Ciudad Contón, eso faría nuevo.
Vamos a intentar ser guardaespaldas de... Acá está Galán Sayaman. Acá está el 2. Nos unimos y los matamos o trabajamos para Mr. Satán. No. Vamos a unirnos acá. ¡Yo! No, no me deja. Oye, tú no sabes que estás en la mansión de Mr. Satán, no estarás allanando, sí. Como sea, te ves sospechoso. Como sea, si estuvieras allanando, ya me hubiera percatado. Así puedes considerarte suertudo. Bien, pero... ¿Por qué no me dejan unirme? Digo, en casa de Mr. Satán. No debe ser uno de mis... Digo, uno de los fanáticos de Mr. Satán. Si lo estás buscando, está por allí, no... Bueno... Calculo que Mr. Satán nos va a preguntar si queremos unirnos o no. Así que vamos a ver. Mr. Satán. ¿Tienes pinta de profesional de artes marciales? Sí. ¿Sabes quién soy? Sí. Pues soy el hombre más fuerte del mundo. Soy el campeón mundial, Mr. Satán. De suerte, casualmente estoy buscando a alguien que trabaje para mí. ¿No te interesaría ser guardaespaldas, no? No todos los días se presenta una oportunidad, como sabes. ¿Qué tipo de reacción es esa? Por lo menos podrías intentar algún tipo de respuesta. No le dije nada, no me dio la opción. No sería una locura esperar que estuvieras al menos un poco nervioso en la presencia de un campeón mundial. Déjame te digo una cosa. Protegerme es el honor más grande que alguien puede. Mucho probabilidad. ¿Qué hacemos? Sí, vamos, jefe. Vamos a ganar Zenith. Esta es una oportunidad única para proteger a una superestrella. Nadie... bla. Tuviste suerte de haber venido a hablarme justo en este momento. Ya es demasiado palabrerío, ¿eh? Para ser honesto, todavía no estoy seguro de si en realidad eres fuerte o no. Ah, ya sé. Te haré una prueba para ver si eres digno de ser mi guardaespaldas. Si tu desempeño es excelente, dejaré que seas mi guardaespaldas. Bien. Dale. Participa en las misiones 5. Puede ser cualquier tipo de misión. Ah, tengo que participar en 5 misiones, parece. Voy a tener que admitirlo, pero quizás te subestimé. No es que quiera hablar ni nada. Pero yo podría hacer algo así en 30 minutos sin dudar. Si te esfuerzas, quizás algún día seas casa tan buena como yo. Tendré que hacerlo entonces. Hacer 5 misiones. Aún no has podido. Misiones 0 de 5. O sea, cualquier tipo de misión. Bien, eso nos queda. A medida que vayamos haciendo misiones secundarias, por ejemplo, y esas cosas, seguramente vamos avanzando. Vamos a volver a Ciudad Contón. ¿Qué nos dice el resto de la gente de acá? A ver, ¿qué nos dice este loco? Hola, ¿quién sos? Yo. El hombre no suena muy adictivo, aunque es posible que sea de la gran ciudad. Nada más. Habla mucho, los NSP son... No son para mucho. Vamos a volver a Ciudad Contorno, no hay mucho que hacer por acá. Para que Mr. Satán nos controle, tenemos que hacer 5 misiones. Vamos a ver transferencias. ¿A dónde quiero ir? Buena pregunta. Estación del tiempo... Sí. Estación máquina del tiempo. Vamos a hacer una misión secundaria más. De estas que están acá. A ver si cuenta la de Mr. Satán para... sacarnos la duda nada más. Vamos a hablar siempre con... ¿Qué pasa si hablo con el otro robot? A ver si cambia algo. Todo. No, son las mismas. O sea, no importa con qué robot hablemos, es lo mismo. Vamos, equipo, torneo mundial. Condiciones de derrota. Se agota el tiempo. Derrota a Yang, Jacqueline y Ten Shin Han. Bueno, vamos con esto. Vamos a ver si esto nos suma alguna misión para Mr. Satán o algo por el estilo. Y yo jugaría con mi personaje. Pero me da miedo de que no sea lo suficientemente fuerte. Bueno, vamos. Yo quiero hacer One Champ Play y de equipo voy a tener a Goku y a Black. No, no somos boludos, ¿eh? Allá vamos. Pantalla de carga, pantalla de carga. Bueno, hay que derrotarlos y antes que se acabe el tiempo, básicamente. Marcame a uno. Bueno, no es nada en contra tuyo, pero...
Necesito una cápsula. Ahí está. No es nada en contra tuyo, Billy, pero... Pará, entonces alguien que no está pegando a nadie. A Yamcha. Vamos a agarrar a Yamcha, pobre. Estamos los dos con Krillin. Venía, pero Yamcha, vení acá que no te puedo pegar si no venís. Lo agarró flaco, culo tirado para todos lados, pobre. Murió Yamcha. Tiene mucho diálogo los personajes mientras hablan, no me gusta. Y ya los derrotamos a todos. Ya está. Enemigo sorpresa, gente. Vamos con Piccolo, ¿no? Me estaba quejando de que era... Olé. Bueno, Piccolo, se terminó esto acá, ¿eh? Dale con el choque de meteoros ese raro. Vamos, Piccolo, ¿qué pasa? Vamos a probar la patada. Le hago todo tan bien lejos que no le que le erro. Termino siempre con los ataques normales. Pero no te escapes, Piccolo, vení acá. Vení acá. Cuando ya le quiero hacer el ataque sin meteoros no tengo más aquí. Tiene mucha vida, Hasta que nuestro personaje pueda cargar ki por sí solo, hay que cargar ki hacia los golpes, No hay opción, Piccolo, no te escapes. No te escapes que te tenemos. Rafa, ahí no se le tira. ¿No? Sí. Atacame. Atacame, 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 atacame. 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 Ahora. Pero... No, ahora no era. Ahora no era, te digo. Ahora sí. ¿Quién queda? Gohan. ¿Dónde está Gohan? Lo mataron, bien. Pasamos la misión, señores. Rango Z. Bien, ahí subimos de nivel y nos dieron mezcla, cápsula media, ropa demonio con capa, la ropa de Piccolo tenemos. Tenemos la ropa de Piccolo. Una medalla más, bien. Ahí estamos de nuevo. Ahora puedes tomar pruebas de avance en la Academia de Patrulleros. Un ítem. A alguien se le cayó esto, che. Bueno, ahí nos ve. Lo agarramos nosotros. No tengo un avance de las misiones de Mr. Satán o algo así. Lo bueno es que podemos ir a clasificar como patrullero del tiempo. Es como unas pruebas que nos hacen para subir de categoría. Antes de ir allá, vamos a dar los atributos. Personalizar, mejorar atributos. 6 puntos tenemos, no está nada mal. Vamos a subir 2 acá y vamos a llevar hasta 5 y vamos a darle un ataques básicos. No quiero subir algo mucho, la verdad. El ki máximo lo podría subir en vez de ataques básicos. Ya tenemos estamina máxima, pero el ki no podemos cargarlo, así que no tiene sentido. Ataques básicos es lo que más usamos. Las ráfagas muy poco. Está en 2. Vamos a dejar 3 y 3. Vamos a hacerlo equilibrado. Ahí estamos. Vida es lo que siempre le doy. Porque si somos inmortales, ya vieron la... Para aquellos que vieron la saga Dragon Ball Super, la están siguiendo, vieron la Black. Así que ahí estamos. Así que bueno, señores, nos quedaría ahora ir a probar a esa prueba o clasificación de patrulleros del tiempo para que nos asignen de categoría, que está en el mapa allá en el otro lado de la ciudad. Pero eso lo vamos a dejar para el video que viene. Así que esto fue todo por este video. Si les gustó el video, dejen un like, comentarios sobre el juego. Si algo me estoy olvidando o algo me estoy pasando del juego, me lo pueden comentar sin problemas. Suscríbanse al canal si quieren tener nuevas novedades o cuando voy subiendo esta saga. La verdad que vamos a tratar de subir por lo menos un video por semana mínimo este juego, ahora que lo podemos continuar.
y que por fin lo logramos obtener el juego completo. Así que esto es todo, espero que les haya gustado como ya les dije y nos vemos en el próximo video.